Feliz aniversario. No, así no. Feliz aniversario, amor. Demasiado expresivo. Feliz aniversario. Demasiado seco. Ahora, ¿cómo debo decirle a mi novio feliz aniversario? Ay, Dios. Si tan solo no tuviera una personalidad tan pendeja, tal vez podría desviarla de buena manera y no debería estar practicando en un espejo. Ya es un año de relación con él y cada día se siente bien, pero soy mala para expresarme. No. Hoy voy a ser diferente. Hoy voy a declararme en serio. Aunque aún así sé que me ama, aún así debo demostrarle lo mucho que lo quiero. Ya, ya es hora. Seguramente ya va a llegar. Debo prepararme. Ya voy. Ya va, espérate. Ay, qué espeso. No toques tan fuerte la puerta. Hola. Hola. Sí, yo. ¿Qué tal? Ah, sí, claro. Bienvenido. Quería decirte que hoy te quería hacer algo y yo te quería. Yo te. Feliz aniversario, cariño. ¿Qué pasa? No es como si lo hubiese preparado mucho, pero. Ah, sí. Feliz aniversario. No, tampoco necesitas poner esa cara tan bonita. Sí, eso. Solamente te quise ser la primera en decir eso. Es que tú siempre me lo dices y quería hacerlo esta vez yo. No creo que sea tan un inconveniente eso, así que yo estoy bien así. Feliz aniversario. ¿Y qué quieres hacer el día de hoy, cariño? No es como si no pudiera llamarte cariño. Solo es una ocasión importante y puedo hacer lo que me da la gana. No es como que debería pedirte permiso cada vez que te llamo, ¿no crees? Así que hoy seremos solo tú y yo en una cita. Eso. Y vamos a pasarla muy bien. Tengo fe de que la pasaremos excelente el día de hoy. No voy a molestarte tanto y voy a tratar de ser lo más cariñoso posible contigo. Suena como si estuviera actuando. Perdón. Trato de ser lo más natural, pero es tan difícil. Pero quiero mostrarte una faceta diferente de mí. Quiero hacer algo más bonito. Sí, bonito. Tu cara de pendejo me hace pensar que te va a gustar. Ah, digo, tu cara bonita. Voy a cambiar cada frase mala que te digo y la voy a poner más romántica. ¿Te parece? Entonces el día de hoy trataré de ser más atrevida. Te diré todo lo que siento y pienso. ¿Por qué? Pues porque te quiero y quiero que sea diferente a todos los días. Sé que tú me aceptas como soy, pero quiero cambiar de vez en cuando. Cambiar de vez en cuando los aires. Así que, cosita terca, vamos a... Alto. Un momento. Te noto un poquito oído. ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? ¿O acaso te has esforzado demasiado el día de ayer en tu estudio? Te dije que no era importante este día.
Si tú estabas ocupado, yo lo iba a comprender. Pequeña cosita terca. Tú solo debes esforzarte en mejorarte ahora mismo. Estás en una etapa de tu vida muy difícil y muy complicada. No es como que te vayas a desmayar o ir a la bancarrota solo porque te tomas algo de tiempo o porque estás estudiando. No te voy a dejar por esas tonterías. Sé que te esfuerzas demasiado. Tómate tu tiempo. ¿Sabías que incluso las cosas más fáciles pueden volverse fatigantes cuando te esfuerzas a ti mismo? Cuando te esfuerzas demasiado suele pasar, así que no es que seas débil o algo. ¿Por qué no dejas todo de lado y solo tienes un largo rato de descanso ahora? Por al menos la mitad del día, ¿sí? ¿No voy a desaparecer? Y si tienes algún problema con tu estudio, yo te puedo ayudar. Claro que sí. Me conoces demasiado. Así que yo tal vez con magia pueda solucionar todo. Si la tuviera. Pero he visto tantas batallas y las he sufrido que tal vez te pueda ayudar un poco. Así que, por favor, descansa al menos por hoy. No. No te vas a mover de esta cama hasta que estés recuperado, ¿ok? Gracias. Entiendes a la perfección todas las cosas que te digo, ¿no es así? Y como decía, por favor, ¿qué quieres hacer? Solo tienes que estar echado en la cama, yo voy a hacer todo lo que tú desees. ¿Quieres, ¿quieres que te prenda la tele? ¿Quieres algo de comer? ¿Quieres algo en especial? Te puedo comprar todo lo que tú quieras. ¿Quieres barquillos? Helado no, porque estás mal. Pero, ¿quieres una galleta? ¿Papitas? ¿Snacks? ¿Tacos? ¿Pozole? Todo lo que tú quieras, pero por favor, tú tranquilo. Deja esa cara tan estresada que tienes ahorita y relájate. El día de hoy vas a ser tú el... ¿mi mato? Ven, voy a agarrar tu cachete, ¿ok? Oye, es que si soy atrevida. No es nada malo que toque tu cachete. Solo quiero ver si está bien tu temperatura. Debería ser la frente, pero tal vez tu cachete es suave. Solo es eso. No me busques explicación en la mayoría de cosas. No te las voy a dar. Oye, ¿estás bien? Ahora te has deprimido. Güey, ¿acaso eres bipolar o algo? No te creas. A veces pasa, creo. Tal vez porque estás agotado, estás cambiando de... emociones. Eso. Pero el día de hoy es hora de consentirte y decirte lo mucho que me importas. ¿Por qué? Dicen que nada dura para siempre. Después de todo, solía creer que nada era peor que la incertidumbre en la vida. Que no hay nada más espeluznante que un futuro que nadie pueda predecir. Pero ahora que miro hacia atrás, tú resultaste ser la sorpresa más grande de mi vida. Hubo un tiempo en donde ni siquiera me atrevía a soñar estar contigo. Eso solo se añadió a la... ¿cómo es la palabra? Euforia. Cuando este sueño prohibido se hizo realidad. Sí, sí. Tú no tienes por qué decirme todo de ti. Creo que es más saludable compartir y aceptar si estás mal o no. Así que si tú te sientes bien o mal, no lo digas. No me lo digas si no quieres, pero cuídate de ti mismo. Recuerda que las personas que se preocupan por mí también se preocupan por ti. No quiero que tantas personas se preocupen por tu estado de salud o mental. Sería la más grande razón del por qué
Quisiera saber mucho sobre ti. Aún así, si tú estás feliz, aún así estés cerca o no, quiero que todos recuerden cómo me siento sobre ti y te aprecien como yo te quiero. Quiero que sepan que a pesar de que sea una simple fiebre, a pesar de que me des un pequeño regalo, quiero que sepan lo mucho que me haces feliz. Incluso si hay personas que no son capaces de aceptar mi cariño complicado y no es rápido de aceptar, quiero que todos al menos sepan sobre eso, sobre lo que tú significas para mí y lo que yo significo para ti. Porque tal vez no lo demuestre, pero eres muy importante. Te quiero demasiado y cada día para mí es un recordatorio del tremendo milagro que fue haberte conocido. Hubo un tiempo cuando creía que mi furtivo cariño por ti siempre se mantendría solo a un lado. Porque sí, te lo voy a confesar. Me gustaste mucho antes de que yo te gustara a ti. Así que ahora pondrá finalmente mi ansiedad lejos, porque cada día contigo es como un regalo para mí. Eso es todo lo que me importa ahora. Todo lo que necesito hacer es vivir cada día agradecida. Porque me has escogido al final. Es que yo solo sé que... Es que... ¿Qué puedo hacer cuando te amo tanto? Es más, a veces me pregunto si una vida sin ti en el centro podría haber siquiera sido posible para mí. Aunque ese tipo de vida pueda parecer ordinaria, para algunos, algo dado por hecho es que este momento siempre ha sido mi más grande sueño. Cuidarte, quererte, apreciarte, besarte, abrazarte. Así que está bien si el futuro es incierto. No necesito ninguna promesa de compromiso. Porque cada momento que paso contigo puedo sentir el afecto, el amor, la alegría, la gratitud. Bueno, si hablamos del pasado, no tenía ni un poco de chance contra ti desde el principio. Es decir, no hay forma de que haya podido resistirme cuando tú me sedujiste. ¿Quién podría? Así es, cariño. Tú inconscientemente me sedujiste a un lugar muy importante, que es tu corazón. En el momento en el que hiciste palpitar mi corazón, ese día lluvioso que te conocí, recuerdo que quedé en blanco y caí al suelo. No caer, pero me agaché al piso y dije, con un sonrojo muy notorio, que estaba acabado por enamorarme de ti. No puedo creer tales tonterías. Pero sí tuve que pasar por esta incertidumbre del primer amor y haber sido aceptada por ti. No me arrepiento de nada en el pasado. Solo tratarte mal todos los días, pero así es mi cariño y así me comprendes, ¿verdad? Oye, te quiero, te adoro y te amo. No lo olvides. Y no te lo digo mucho, perdón, pero gracias por quererme y aceptarme y amarme en todo sentido. Y ahora creo que debes dormir al menos 4 horas. Y más tarde salimos. ¿Qué te parece en la noche? Hay más diversión en la noche, ¿no lo crees? Cariño.